Triunfo que necesitaba Junior, por lo menos su plantilla. Empieza con pie derecho Arturo Reyes ante un blandito Once Caldas, que lo único que hizo en el Metropolitano fue aprovechar los errores defensivos del conjunto barranquillero. 4-2, así empieza la era Arturo Reyes al frente del conjunto tiburón. Primero que todo, la invitación para que descarguen OneFootball, sí, la amarillita, la aplicación que futboleros, como usted y como yo, debemos tener en nuestro celular. Allí encuentra usted las nóminas al instante, noticias confirmadas, y puede seguir a su equipo, a su futbolista o a la liga que más le guste. OneFootball, en la descripción del video les dejamos el link para que la descarguen. Bueno, primero los cambios de Arturo Reyes, porque se vieron desde lo estructural, sobre todo. 4-3-3, jugando o poniendo de interiores a Sambuesa por izquierda, por derecha a Dider Moreno, cambiándole el perfil tanto al a Cariaco González, que lo puso a jugar sobre la izquierda, y a Inestrosa, que lo puso a jugar sobre la derecha, y Carmelo Valencia en punta. Esa es la primera modificación. Y la segunda, lo que les decía a ustedes del posicionamiento. Muy rápido, se pone arriba Junior de Barranquilla con un regalito de Joyver González, lo aprovecha bien Carmelo y de alguna manera eso le da tranquilidad al equipo, por lo menos desde la fase ofensiva. La aprovechó mal ahí Gerardo Ortiz, qué mal estuvo el arquero paraguayo. Él es muy bueno, hombre de selección además, pero qué mal anduvo en este partido en el Metropolitano. Pero viene lo que ya le pasaba en la era de Perea, en el fondo al equipo barranquillero. Esos errores que uno no entiende, esa pelota donde Dita y Pacheco, los dos llegan primero que Juan David Pérez y la terminan dejando ahí, sirviéndole para el gol del jugador del Once, y vuelve a complicarse Junior. Llega rapidito el empate en otro regalo del Once Caldas, y en el segundo tiempo exactamente lo mismo. Hasta que ya después se suelta muy bien los cambios de Reyes. Los cambios de Reyes surtieron efecto. Yo la verdad pensé que había sido un error sacar a Cariaco, me gustaba el partido del venezolano, pero se trae por el otro lado, o se trae ingresando, no interiorizando, sino jugando desde la banda, le dio esa amplitud y esa sorpresa al juego de ataque de Junior, que le terminó significando el 4-2. Yo creo que el resultado es coherente con lo que vimos en la cancha, muy superior Junior a Once Caldas, más allá de no ser ese partido que de pronto muchos esperan de Junior de posesión de pelota. Ah, bueno, eso es otro detalle. Creo que vamos a encontrar un Junior más reactivo, porque eso le gusta a Arturo y por lo menos eso vimos. No sé si lo condicionó ponerse tan rápido en el frente del resultado, y el 2-1 también le llega temprano, pero vimos que era un equipo más que cedía la pelota, que esperaba y que en velocidad trataba de hacer daño. Todavía hay tiempo para que crezca. Este equipo apenas tuvo uno o dos días de práctica con Arturo Reyes. No le vamos a achacar aquí nada al profe. Le valoramos lo que se le vio positivo en esta victoria que necesitaba el conjunto tiburón. Bien, 4-2, bien por Inestrosa. No lo sentí tan cómodo por esa zona, sin embargo llegó a posición de gol dos veces y las terminó mandando en el fondo. Fue un equipo hoy que las pocas que tuvo las terminó de guardar. Lo que más que ya después de ponerse 3-2 o 4-2 empezaron a llegar un poquito más las opciones. Bien por Junior, resultado que lo pone bien en la tabla de posiciones y que seguramente va a darle tranquilidad a una plantilla que lo necesitaba, que la necesitaba, que no la había encontrado en la era del profesor Luis Amaranto Perea. Y lo del Once Caldas, preocupante, muy flojito el equipo de Manizales. Hablemos del juego.